Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este miércoles 13 de junio, un miércoles donde tenemos la habitual tertulia aquí en Onda Cádiz Televisión, en este submarino amarillo de los miércoles. Una tertulia que tiene como invitado hoy a Manuel, en este caso, Torres Lapi. Vamos a ver por edades y más que todo por experiencia. Don Manuel, buenas noches. Hola, muchas gracias. Y por dos motivos, por invitarme, vosotros, y por decirme Manuel Torres Lapi, que es como realmente yo me llamo, pero bueno, no es que yo... Pero no, tu nombre artístico es Manuel Lapi. Lo de artístico me ha gustado, ¿eh? Lo artístico está bien, ¿no, Antonio? Bien, empezamos. Y también está con nosotros don Antonio Cama, muy buenas. También Antonio Gómez Cama, pero Gómez Cama, nombre deportivo. Siempre me dice Antonio Gómez Cama y hoy no me lo ha dicho. Claro, porque ya me tocó un poquito la fibra sensible, Manolo. A ver, se vamos a quedar, papi. Pues, Antonio, la verdad que, bueno, un poquito más contento y ya... Bueno, hemos pasado esta fase casi tan complicada, esta eliminatoria, y ahora nos queda definitiva, ¿eh? A ver qué es capaz de hacer el Cádiz. A ver qué nos depara. Si seguimos la ronda de presentaciones, como es habitual, hoy también ha tenido entrenamiento a puerta cerrada, ha tenido poquito trabajo que realizar. Don Ramón Blanco, buenas noches. Buenas noches. Pero bueno, de tempranito estaba aquí, o sea, no todo decía el entrenamiento de Rosa. Ha fallado en la presentación, tenías que haber dado la enhorabuena a los Antonio, que hoy es su día. Tenemos dos aquí, eso ya es por la convida. Y Antonio... Yo no felicito hasta que no convidan. Y hay un señor que tenemos, y ahora presentaremos, que bueno, ya ahora hablaremos. Bueno, como tú bien dices, puerta cerrada, trabajo preparando el partido y nada. Vaya, puerta cerrada yo, boca cerrada. Porque no hay nada que decir, o sea que... Don Antonio Díaz, muy buenas noches. Buenas noches. Como usted no ha invitado hoy, no le podemos felicitar por su santo. Felicitamos, por supuesto, a todos los Antonios, pero ¿qué pasa? Los Pepe son archiconocidos, se sabe cuándo es, 19 de marzo. Pepe, Manolo y Antonio. Y claro, los Manolo el 1 de enero, los Antonio, claro, y los Hugo y los Ramón. Hugo hay tres, Ramón hay cuatro. ¿Eh? No pasa, nosotros no tenemos santo. 30 de agosto, Ramón. Y el 1 de abril, 31, no me acuerdo. Felicidades a todos los Antonio, que lo tenemos. Muchas gracias, tocayo. Bueno, y tú la convidada dejamos para otro día, ¿no? Está pendiente. Está pendiente. Otro día, ¿no? Está cuando pendiente. Terminemos de aquí. Está pendiente. Es muy tarde, está Manolo. Pendiente del ascenso. No, es tarde, no, yo tengo permiso de mi casa. Sí. Sí, claro. Pase pernota, se llama. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir ya a hablar un poquito de lo que nos ocupa en el día de hoy. Antonio tiene todavía algo que decir. No, el entrenamiento dice Ramón que a puerta cerrada, y yo que no estaba en el Rosado me he enterado ahora de algunas cosas. No lo dejaban entrar allí, ya, estaba ya en la puerta, dio orden a José de que entrara, digo, venga, pues tocó un compañero del clase, digo, José, abrí la puerta. Y estaba allí el chivato de turno, Enrique Ortiz, y va y dice, no, abrí, de a los periodistas fuera. Y estaban sus amigos, estaba lo que él hace de enlace de chivato, con aparte de Muñoz. Me parece que... Parece una broma, ¿no? Una broma, no, lo digo de verdad, de broma, ni broma. Este no gasta broma. ¿Y tú cómo te enteras de esas cosas? Yo no me entero nada, tío. Pues no lo sé, Ramón. ¿Qué habilidad tiene? Un compañero, es periodista. Un amigo nuestro me ha llamado y me lo ha comentado. Ahí demuestra dónde. Me parece lamentable. Pasa que José ni hizo caso. O sea, y abrió el responsable de abrir la puerta. Diría Manolo o alguno de ellos. Abrió la puerta y entraron los compañeros. Mari Carmen, ¿no? Abrió la puerta. Pero que me parece lamentable, ¿no? De que él se meta en todo, que lo que pinta, lo que se está llevando, no sé si son 4 o 5 mil euros todos los meses por no hacer nada, y lleva ya dos temporadas, unas cuantas de regalo. Ya está bien, pero vamos, ese es el precio. Está al lado de Muñoz, tiene su beneficio, ¿eh? Ya le queda poco, pero vamos. Ya termina la temporada. Ya termina la temporada y esperemos que termine justamente con ese anhelado ascenso a la segunda división del fútbol español. Un ascenso que... yo creo que más que necesario es imprescindible, o sea que eso sí que ya es urge estar en la categoría, pero que esto no sirva de presión para los profesionales, los que realmente son los que tienen que sacar las papas del fuego ahí en el terreno de juego. Los demás podemos opinar, podemos ayudar, porque aunque digamos algunas cosas que no esté de acuerdo el técnico o los jugadores, posiblemente le pueda servir también para, bueno, hacerlos pensar, hacerlos razonar, igual no estamos tan desencaminados en nuestras apreciaciones. Hay una frase que dijo ayer Del Bosque, dice que cuando todo el mundo te dice que estás equivocado en algo, habrá que pensarlo, porque no todo el mundo se equivoca.
¿no? O sea, la frase yo creo que es bastante elocuente. O sea, a veces uno no se da cuenta que se está equivocando y todo el mundo está diciendo que te estás equivocando y no te das cuenta. Y a veces, bueno, siempre que sea a tiempo, es bueno rectificar también. Antonio, Manolo, ustedes que también habéis estado en un banquillo, muchas veces te obsesionas con algo y no te deja ver más allá del campo, ¿no? Bueno, a veces se dice que los entrenadores somos caprichosos, ¿no? Que insistimos mucho con algunos futbolistas. Realmente el entrenador cuando hace ese tipo de acciones cree que está en lo que realmente debe hacer, ¿no? Pero a veces es verdad que nos obsesionamos con determinados jugadores y estamos haciéndole un flaco favor al equipo, ¿no? Porque son jugadores que no están rindiendo bien, que no están haciendo las cosas bien y evidentemente nos cuesta muchas veces rectificar, ¿no? Yo creo que la cosa es así. Bueno, un entrenador toma decisiones a lo largo de la temporada en muchísimos momentos, en muchísimos partidos, dentro de los partidos, a lo mejor tiene que tomar 6 o 7 determinaciones y bueno, evidentemente entender, creer que está en posesión de la verdad absoluta y del conocimiento total de la materia es un error, por lo tanto evidentemente nos equivocamos. Y lo malo no es equivocarse, lo malo es no querer reconocer que te has equivocado y porque si no reconoce que te has equivocado, pues no pone medios para evitar ese error de forma continuada, ¿no? Y esto me parece que pasa en cualquier faceta de la vida, ¿no? Lo que sí es verdad es que en el fútbol, de fútbol casi todo el mundo habla, y lo malo no es que todo el mundo habla, que todo el mundo tiene derecho a hablar, sino que cada uno emite una opinión y cree que está en lo cierto. Y el entrenador conoce a sus jugadores mejor que nadie. Mejor que nadie, porque está conviviendo con él, porque lo está viendo y tal, ¿no? Lo que no quiere decir que no nos equivoquemos, que nos sigamos equivocando y que por supuesto nos cueste a lo mejor trabajo tomar determinaciones porque creemos que por conocer al jugador mejor que nadie estaba más cerca de la verdad. Es que justamente esa es la pregunta que quería dejar en la mesa. Opinamos los que estamos muchas veces fuera del campo, no vemos los entrenamientos. Opinamos por lo que vemos el día del partido, el día de competición. Entonces, nuestra opinión se ciñe única y exclusivamente al momento de la competición. Los técnicos individualmente conocen mucho más el equipo, conocen el estado de cada uno de sus futbolistas, conocen cómo están y muchas veces te hace incluir a un futbolista porque ve que en el entrenamiento le ha trabajado y ha hecho lo que ha querido, que luego en el partido no lo ha realizado o no le han salido las cosas, pero eso no es para que lo quiten, eso es el pensamiento del técnico, ¿no? Hay un caso como Black, claro, hay casos. El caso Cases, ¿no? Vamos a hablar claro. Pero ha habido varios casos Cases, no, pero vamos a ver. Digo, yo, Camil, sí. Todo el mundo pedía a Camil en lugar de Góngora. Sí, ahora y hubo tiempo, claro, hubo un tiempo que insistía con Góngora hasta que después jugó Camil y lo hizo bastante bien y ahora tiene una lesión. Pero hubo 3 o 4... Sí, pero yo creo que lo de Cases es otra historia. A él le traer un jugador que era lo que todo el mundo creíamos que era el jugador idóneo para el Cádiz. Esa es la realidad, pues no nos vamos a engañar. Él sabe que Cases tiene calidad. Y claro, lo que decía Antonio, tú estás siempre esperando que aparezca eso, que aparezca eso. Entonces yo creo que él insistió y ha estado buscando lo que ese Cassen es lo que él cree que le puede dar. Y él cree, hasta el momento, que pienso yo, que no se ha salido, pero le ha dado más o menos lo que él pretendía. Pero bueno, está visto que hay jugadores en el Cádiz, con mucha categoría también, que le pueden hacer bien. Hoy comentábamos en el entrenamiento, fuera del entrenamiento, que alguien comentó, ¿no? Dice, no, es que Dioni salió hoy y lo hizo bien, pero en otros partidos sale otro. Dice, bueno, pero nosotros tenemos que jugar ese el momento, como tú estabas comentando. Nosotros tenemos que jugar que Dioni salió y Dioni revolucionó el equipo y Dioni hizo cosas muy buenas. Además, Ramón, yo creo que hay momentos de la temporada donde tú puedes quizá darle un poquito de más cancha a futbolista porque el Cádiz ha ido primero casi toda la segunda vuelta, en los partidos prácticamente no te estaba jugando. El segundo puesto casi lo tenía un poco lejos, entonces tú puedes seguir dándole oportunidades a futbolistas que tú ves que realmente tienen condiciones que has traído para que haga un papel que él buscaba, no esa media punta que todos pensábamos en el estilo Pavoni, ¿no? El futbolista llega un momento de la competición donde no se puede fallar y donde no se le pueden dar más oportunidades a futbolistas que no lo están haciendo bien porque te juega el ascender o no ascender, ¿no? Yo creo que esa cuestión también es importante saber que ya no es la liga regular que puedes perder un partido o que un jugador pueda estar haciendo mal. Ya es que te juegas el ser o no ser en la competición, el ascender o no.
Yo digo, no, en el Cádiz concretamente, en la liga regular, desde que cogió el primer puesto, ya no lo perdió. O sea, y hubo un momento, se acercaba a la Balona y Lucena y tal, pero siempre el Cádiz, ¿no?, conseguía un buen resultado fuera, la distancia 4, 5 puntos, 3, 4, se ha mantenido prácticamente durante toda la liga, ¿no? Y al final ha sido líder, como bien decía Ramón, no por 10 puntos, pero al final líder. Pero la verdad es que el parón ese que hubo con el partido de Elegido, que no jugaron el día del Puerto Llano, aquí los titulares, el partido de Lepe, que fue un partido extraño, que no se jugó, que no existió, eso le ha pasado factura al Cádiz, ¿eh? Para mí le ha pasado factura. Aparte de que el Madrid y Real Madrid Castilla sea muy bueno y le metiera 8 y tal, yo creo que ese parón le perjudicó mucho al Cádiz. Y luego, lo que dices tú, que rectificar, Del Bosque puede rectificar seguro, es un talante muy, muy distinto, pero hay entrenadores, a lo mejor algunos de los que están sentados aquí, que son muy cabezones. Para mí José es cabezón, porque lo de Goicoechea yo creo que lo ha visto todo el mundo, menos él. O sea que todo el mundo sabíamos que Goicoechea era un buen defensa, para mí el mejor defensa que tiene el Cádiz, rápido, contundente, va bien por arriba, tiene buen desplazamiento de balón. Estamos hablando de segunda B y experiencia. O sea que no estamos... Por lo tanto, eso era que no lo entendía mucha gente y José lo ha mantenido. Pasó un poco también con lo mismo con Totti en la primera vuelta, ¿no? Que se le fueron dando... Totti es un caso extraño. Por eso te digo. Estoy de acuerdo con Ramón, porque Totti tiene calidad. Pero es lo mismo que Cáceres. Es raro. Claro, lo mismo, claro, ese es el problema. Él le dio partidos... Pero puede ser el sistema, Ramón. A Totti no, Totti juega donde ha jugado siempre, banda izquierda, haciendo diagonales. Yo creo que ese futbolista no ha terminado de adaptarse a nada, ¿no? A la ciudad. Ni al equipo, ni a la ciudad. Y no, yo personalmente creo que... no lo conozco, ¿no? Pero no es lógico que un jugador con tanta calidad... Pero que es un buen jugado... profesional, ¿eh? Ya, buen, ya. Y no, gente, no, no dudo que gente. No entrene bien. Entrenar y... Claro, pero ahí sí que no... Igual no tiene la cabeza centrada. Pero yo creo... No, él lo reconoce. Hubo una declaración que hizo que no se había adaptado, que le estaba costando... Y no solo eso, que se sintió cómodo cuando se lo quitaron, que no, no, a ver, bueno. no fue así sí, no, pero no, que, se cómodo, ver, que él, se quitó un peso de encima, necesitaba él, exactamente y igual le puede pasar a Cáceres también, que necesite un paroncito, lo que pasa es que ya queda poco tiempo, ya no hay tiempo para rectificar. Hablaba ya ante vosotros del cine, que cada uno tiene una opinión y tal. La opinión futbolística de la prensa, de los entrenadores, de todo, está en función de las ideas que tengas al respecto a qué es lo que le gusta. Es decir, resulta muy difícil hablar de que este hombre se está equivocando, no sé qué, vamos a un momento. Se está equivocando teniendo en cuenta las ideas futbolísticas que tú tienes, lo que tú crees que debe hacer el equipo. Pero igual no se está equivocando en lo que él respecto quiere a lo que él quiere. Lo que él quiere. O sea, es que esto es relativo. Es relativo. Claro, es que es importantísimo. Mira, a mí me gusta jugar al ataque. Entonces, las ideas que yo tengo es que suban los laterales, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, no puedo comulgar con el furbo de un entrenador que haga todo lo contrario. ¿Por qué? Porque están contrapuestas sus ideas con las mías, ¿no? Por lo tanto, es difícil de juzgar, ¿no? Yo lo que sí creo que los entrenadores debemos ser lógicos y entender que después de un estudio de la plantilla, es esta la calidad, las cualidades, las condiciones de los jugadores las que nos deben de marcar el sistema y la forma de jugar al fútbol. Por el contrario, si creemos que porque en un equipo me fue muy bien jugando así, en este otro equipo me va a ir bien jugando así, entonces me estoy equivocando. Pero me estoy equivocando fundamentalmente por egoísmo. Es que algo de lo que tú estás comentando, Manolo, es lo que comentó José Ignacio Martínez, el entrenador del Levante. Él tenía una filosofía de juego que jugaba con el Cartagena y se le vimos hacer un muy buen fútbol, un fútbol de toque, saliendo desde atrás, un poco siempre ponemos Madrid-Barcelona, jugaba con un poco como el Barcelona, sacando, y aquí en Carranza cuando jugó dio un muy buen gusto futbolístico, con un Cartagena, ¿eh? Y eso más o menos lo que quiso empezar con el Levante. En la pretemporada le fueron mal las cosas y dijo, mirá, vamos a cambiar el rol, vamos a cambiar el chip y vamos a ponernos bien, vamos a centrarnos bien atrás, fortalecernos con el doble pivote defensivo y tener un hombre arriba que
como Cone, que te salve. Cone por un lado, también el banda derecha. Juanlu por la izquierda, por la derecha estaba... El morenito del Madrid, que vio jugar. Ahora mismo no me sale el nombre. Baldo. Y bueno, y tenía después algunos jugadores también a balón parado, intentaron sacar... Muy bueno. Y un hombre medio campo con una calidad impresionante. Pero se le veía algo, Rubén, se le veía un estilo. Que te puede no gustar, pero es un estilo. Aquí no estamos pidiendo... Es el estilo ideal para la plantilla. Claro, para las cualidades y condiciones. Que adaptar a la plantilla. Muy bien atrás, difícilmente hacerte gol. Y luego un hombre con una velocidad arriba y goleador. Pero eso dice Manolo, es incuestionable, ¿eh? Como tú trates de jugar con un equipo distinto al que tú tenías, de la misma manera te equivocas totalmente, vamos. Si no tienes los jugadores adecuados para ese sistema, no puedes jugar. Porque es que no puede ser, tú no puedes ir a un equipo con jugadores diferentes a los que tenía la plantilla anterior, quieres jugar el mismo sistema, de la misma forma, si los jugadores tienen otras características, ¿no? Eso es incuestionable en el fútbol. Fíjate lo que es fútbol, si es grande fútbol, que Del Bosque ha ganado la Copa del Mundo y la Eurocopa, ¿no? No. La Eurocopa, la Eurocopa fue con Luis. Luis ha ganado el campeonato del mundo. Sí. Hemos empatado con Italia y fíjate que se le ha liado porque ha metido a Sed de delantero centro. O sea, para que vea que lo grande que es el fútbol, ¿no? Pero mira, Ramón, o sea, el gol da y quita razones. Resulta que a este señor le estaban acribillando durante el partido porque jugaba con un falso 9. Pues bien, el falso 9 hace el gol. Y ahora saca un 9 y falla dos goles. Yeah. Es decir, falla tres, ¿no? Entonces, el gol, su majestad, el gol, el que te quita, te pone y te sitúa. Sí, pero la que le están dando. Pero que justamente, a mí, Fernando Torres, que lo están criticando muchísimo, para mí, cuando entró Fernando Torres, cuando España dio un salto de calidad. Pero por coincidente. Coincidió que falló tres goles, pero tuvo las oportunidades. Sí, pero fue para mí que revolucionó el partido. Jesús Navas. Pero fue también porque Italia había corrido, se lo había comido todo, se lo había corrido todo y sí, además... El gol del Bosque lo digo, es que hay un momento en el minuto 60, 65, 70 que el partido se rompe. Entonces sí ya había velocidad, se podía había jugar la contra. Espacio, y ahí, espacio y ahí donde lo que pasa es que lo que dices tú, tuvo tres muy claras, no metió ninguna. Italia estaba más cansada también, era más fácil cogerle al contra. Corrió mucho durante todo el partido. En la historia futbolística de Torres, desde que estaba en Atlético de Madrid, hubiera aprovechado nada más que el 30% de los goles. Claro, tendría mil goles. Sería Messi. Más que Pelé. Claro, tendría una burrada de goles. Pelé. Es verdad. Es un hombre, y además en la tercera situación me parece que fácilmente podía haberle dado el balón a Navas. Entraba por la derecha solo. Es un jugador egoísta. Dice, no, es que los delanteros viven del gol. Oye usted, los delanteros viven del gol, pero si no lo puedo hacer tú, que lo haga otro, ¿no? Pero yo creo que no, ni lo ve. Yo creo que iba tan obsesionado con la cabecita. Que volviendo al tema de lo que es lo justamente del Bosque, que cuestionado, exactamente, es campeón del mundo y nosotros que somos néfitos y hemos empatado, no hemos perdido, y contra Italia, que también Italia no es la Italia del que no le ganamos nunca. También creo que Italia sorprendió que Italia la forma tiene que salió. Cuatro estrellitas, ¿eh? Claro, por eso te digo que no se la ha regalado, ¿eh? Que no se la ha regalado, ¿eh? Claro, por eso digo que son equipos que llegan a finales. En este caso estamos hablando de la fase mundial final de España del 82. Italia pasó la primera fase con tres empates. Sí, Camerún, quitaron del medio Camerún. De todas maneras, esa Italia era diferente, ¿eh? Ahora la Italia apuesta un poquito más, por lo menos esta Italia. Y tiene menos jugadores. Pero Antonio, en el 82 tenía 5 o 6 jugadores de los mejores del mundo en aquella época, ¿eh? Tenía un Rivera que fue... ¿Pero eso fue el 70? ¿Ya en Rivera? Eso fue antes. Rossi, ¿no? 70. Rossi, ¿no? Rossi fue el máximo goleador, fue Rossi. Rossi. 72, ¿sí? 78 y 82, ¿no? En el 78, en el 82 no estaba, México 70, no estaba Rivera ya. Rivera. México 70. Sí. Pero aquí dice tú es Rossi. Rossi, el delantero centro fue el máximo goleador. Lo que pasa, también hay que decir... Que los Gentiles, los Tardelli, las patadas que pegaban, porque después tenían a Sirea, que era un central espectacular, saliendo, jugando con calidad y demás, después estaba... Tenía buenos jugadores, pero también tuvo bastante suerte y sobre todo compitió, supo competir. No, los italianos siempre han competido. Italia en España, en Europa y Argentina. Más que los argentinos, los uruguayos. Son siete lo que te digo. No, bucanero, vamos a llamarle, pirata no. Escúchame, más que los argentinos, los uruguayos. En cuanto a competitividad, sí, porque Uruguay ha tenido siempre, es un país muy pequeñito, con muchísimos menos habitantes. Pero Uruguay tiene mérito, Mérito total. Ahí con 2 millones de habitantes. Tiene un mérito tremendo. Pero me diga tú, Miguel, el argentino no es un hombre... No, el argentino sabe competir. Un hombre sabe pero con otra idea, los uruguayos eran, son más... Eran.
Pero vámonos a lo que nos vamos. No, vamos el tema de, estamos comentando justamente, porque estamos entrando de filosofías de juego, porque marcar ese estilo, que la gente también echa de menos eso, porque decir, mira, es un estilo de juego defensivo. Entendemos que sea defensivo. Equipos que han sido bastante conservadores, pero luego han tenido cositas al contragolpe, por lo menos, o en ataque han tenido algunas cosas que al Cádiz no se le está viendo. Sobre todo al final, Hugo, sobre todo los últimos tramos de liga y la eliminatoria esta de que ha creado poquísimas ocasiones de gol, un equipo que ha hecho muy, muy pocos goles. Y no es que, porque tú puedes tener un equipo que esté haciendo pocos goles, pero por lo menos esté haciendo muchas ocasiones de gol, que te da esa posibilidad de poder ganar un partido. Pero es que el Cádiz realmente está haciendo muy pocas ocasiones de gol. Es un equipo que le está costando mucho cuando en la liga regular ha hecho... Nos ha salido metiendo goles, pero ha hecho creado goles. Ocasiones, sí. Y ahora es cuando hacen falta los goles. Sí. Y ahora es cuando hacen falta crear ocasiones. Eso tendrá una lógica. Eso será motivo de... O sea, que tiene una relación causa-efecto, ¿no? Tendrá unas causas, está, ¿no? Claro, ¿no? Que está claro. Porque, vamos, porque si tú antes las creabas y ahora no las creas, que se te olvidó. O que antes te enfrentaba a adversarios con un poquito de nivel y ahora al superar el nivel te está costando más trabajo. Y jugadores... Puede y ser. Y jugadores yo creo que puede ser. Puede yo creo ser que una cosa esa y hay jugadores que estaban a un nivel que ahora mismo no lo están. Que llegaban, creaban, o sea, las bandas, tanto Ferreiro como Ikechi creaban muchos problemas. Y deberían de seguir creando esté quien esté, porque ellos tienen calidad para hacerlo. Sin embargo, centros muy pocos. Hay muy poco. Hablando de calidad, y justamente ha dicho dos nombres propios, Ferreiro y Ikechi, Dioni también surgió de revulsivo. Dos de ellos comparecían en rueda de prensa, ellos son los encargados de meterla allá arriba, meterla en la portería rival, Ferreiro y Dioni. Los dos ya han jugado también justamente en este campo frente al Lugo. Sí, llevaba tiempo sin jugar, sin varios minutos, y la verdad que me hacía falta jugar aunque sea 30 minutillos, al final jugué 60 por la prórroga. Y hacía falta jugar bien para coger moral para los dos partidos que quedan ahora, que son bastante importantes. Bueno, sí, yo por mí, yo quiero jugar titular, ¿no? La verdad que jugar titular te da más minutos y te da más opciones de hacer más cosas. Pero bueno, si el míster decide poner a Case o a quien sea, pues lo tomaré bien. Y si salgo en el banquillo, lo que salga lo intentaré hacer lo mejor posible y aportar lo que pueda. Y yo he pensado, se lo ha dicho mi novia, quien sea, ha dicho, esta semana creo que voy a jugar y al final no he jugado. Creo que el Ceuta, ha dicho que el Ceuta. Un equipo que se mete atrás también cuando está defendiendo, que sale, que toca bien el balón, jugadores técnicos, tienen mucha calidad. Y bueno, meterte 8, pues quiera que no, te hace dudar, ¿no? De si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Pero bueno, yo creo que ya con el partido de Albacete, ya hemos pasado de ronda, que fue lo importante, y yo creo que en el Lugo vamos a hacer un buen partido y vamos a jugar como nosotros sabemos. Hombre, yo creo que es importante no meter goles y meter incluso un empate a goles, ¿no? El empate a cero, la verdad que es un resultado bastante no jodido, pero bueno, mira todo el otro día con Albacete, que si te meten una en el minuto 80, tienes 10 minutos para meter dos goles. Hombre, yo creo que todo el mundo piensa que tenemos que meter goles, ¿no? Si, podemos tener otra vez suerte, llegar a 0-0, 0-0 y ganar los penaltis, pero eso te puede pasar una vez, no dos. Yo creo que tenemos que pensar en este partido, en el del Lugo, ir allí a ganar y meter todos los goles posibles para después llegar aquí a Cádiz y estar, no tranquilo, pero al menos un poco más, no con tanta tensión, que la oficina también no sufran tanto también. El año pasado casi todos los jugadores son los mismos, habrán cambiado al delantero Belencoso y no sé, algún par de ellos más, ahora mismo no caigo, pero el estilo de juego es el mismo. Yo sé, lo único que sé de ellos, así que me acuerdo del año pasado, es que al principio ellos meten mucha, bueno, al menos presión. Al final siempre de los partidos bajan un poco el no sé si físicamente o cómo, pero los finales de los partidos los sufren un poco, por lo menos el año pasado. Este año no sé. Pues hombre, yo pienso que sí, ¿no? Tenemos jugadores para ellos, jugadores rápidos, y yo pienso que puede ser un partido también para jugar a la contra, ¿por qué no? Bueno, hay partidos y partidos, ¿no? Yo contra el Albacete me he encontrado cómodo. Es cierto que me he precipitado en algunas jugadas, en algunos controles y he dado el pase demasiado rápido, pero bueno, eso se puede mejorar a base de entrenamientos y bueno, a estas alturas no jugamos mucho y yo quiero dar mi mejor nivel, ¿no?
Bueno, es normal, ¿no? A estas alturas de liga las piernas ya están un poquito más cansadas, ¿no? La temporada se hace demasiado larga, que el partido contra el Castilla fue difícil, ¿no? Y yo creo que contra el Albacete hemos superado ese obstáculo, ¿no? Salimos reforzados, como bien has dicho, y yo creo que el equipo ahora mismo está con la mentalidad puesta en Lugo y que vamos a hacer un partido muy serio allí en Lugo y va a ser difícil que nos hagan gol, ¿no? Sí, pero nosotros también somos conscientes de que el Lugo despliega un juego muy bueno en su casa, ¿no? Son muy fuertes y toda la temporada lo han demostrado. Fuera bajan un poquito, son muy serios y le cuesta mucho a los equipos encajarles goles, pero nosotros tenemos que ir a marcar y que va a ser el principal objetivo. Sí, la verdad es que ya he jugado varias veces y bueno, es un ambiente muy bueno, ¿no? Hay bastante afición, es un campo pequeño, pero bueno, la afición va a estar apoyando a los suyos. Bueno, Dioni es un jugador que puede ser muy importante en este equipo, ¿no? El otro día fue el revulsivo, tuvo, no sé si tres o cuatro ocasiones claras que se las creó él solito y bueno, yo creo que todos vamos a aportar, los que estamos jugando, los que no están jugando y creo que el equipo está más unido que nunca. Bueno, Dioni, que cada delantero, como bien te he dicho, tiene sus cualidades, ¿no? Y Dioni es un jugador que le gusta mucho venir a recibir, se gira muy bien y crea sus propias ocasiones, ¿no? Bueno, yo creo que luego el trato tiene un sistema de juego muy, muy definido, ¿no? Ellos llevan creo que dos o tres años jugando al mismo nivel, tienen un trato de balón excepcional y bueno, ellos abren mucho el campo, atacan mucho por bandas, los carrileros doblan mucho y bueno, va a ser un partido diferente. Partido difícil, indiscutiblemente, decía Dioni que puede ser un partido importante, ¿no decía? Sí, importante no, de vida o muerte. De vida o muerte. Sí o no. Sí o no. No, muy importante no. Es que nos quedó eso de... No, como tú bien decías, Dioni jugó el año pasado con el Depor allí, el partido. El campo está bien, está en muy buenas condiciones. Es un campo que tiene, no es tan pequeño como parece, lo que pasa es que está la gente muy encima y el campo es grande y yo creo que es un campo para poder jugar al fútbol. Y es verdad que ellos tienen muchísimo mejor número en casa que fuera. O sea, fue yo. Después decir también que tú estás comentando del partido de que jugaron la temporada pasada, tanto Goicoechea también llegó a jugar. ¿Con el Salamanca? No. No, es Salamanca también segunda, ¿no? Jugó Ferreiro con el Ferreiro Zamora. Y Dioni con el Depor B. Exactamente. Y el otro con el Depor B. Pero que justamente el Quique Setién cambió casi seis o siete futbolistas de los titulares del año pasado este. Hay muchos jugadores nuevos. Pero él estaba el año pasado en el Logroñés, ¿no? ¿Quién? Quique Setién. No, estuvo en el Lugo. Ajá. Estuvo en el Lugo. Lleva ya tres o cuatro temporadas. No, estuvo en el Lugo, se fue y volvió otra vez. Sí, pero que esta temporada ha traído seis o siete futbolistas Belencoso, diferentes. Belencoso que lleva 12 goles. Ha hecho 12 goles. Tampoco es mucho por un goleador. No mucho, pero vamos. Yo iba 55 goles nada más. Es que yo un equipo que no ha hecho muchos goles. Pero yo lo peor que veo con Manolo es que le han hecho 41 goles sí, a la Liga. Pero ¿sabes qué? Los últimos partidos, ¿no? Ellos los últimos cinco partidos... No, los seis últimos partidos no ganaron ninguno. Empataron tres. Y encajó unos cuantos goles. El Castilla le metió unos cinco, le metió el Castilla al penúltimo partido. Sí, pero el más grave de todos fue el Toledo, el último partido de Liga. Que se estaba jugando el segundo puesto. Si hubiesen ganado, estaban segundo y le metió cuatro. No. Si hubiera ganado el segundo, claro. Pero es que el Tenerife también pierde en su casa, quiero recordar, contra el Alcalá. O sea, de qué es que... Y el Albacete perdió con el Corucho. Es que había una cosa... Perdona, sí. Había una situación que se y daba. Sí, el Oviedo no se clasifica porque también pierde. También pierde el Oviedo, es correcto. Que se daba una cosa. Si ganaba el Tenerife, como pensaba esta gente que iba a ganar, y ganaban ellos, seguía el Tenerife, porque el Tenerife solo iba a llegar por el Bogotá en general, que es lo que le ha hecho el Tenerife con 64 puntos ser segundo. Estamos viendo imágenes del partido del pasado domingo a las 12 de la mañana, el partido de vuelta en Baleares, en el campo del Atlético Baleares, sí. de negro. Viste, en este caso, era una equipación de coincidencia, la que tenía el Club Deportivo Lugo, con un nombre, una referencia ofensiva, como hablaba antes Antonio Cama, que es Belencoso. Tiene la baja de Pita, que no pudo jugar, que es el hombre que maneja los hilos ahí en el centro del campo, jugando en ese doble pivote. Y luego decir también que se ha lesionado el portero Diego Rivas, o sea que una baja también que puede tener, lo mismo que ocurre con Camil en el Cádiz. Diego Rivas, yo he estado anoche, metí en la página web
de Lugo y no estaba seguro de que no está descartado jugar. Todavía, ¿no? Pero no bueno, es un, sí. Es un problema. Pero porque estaba tiene... los médicos decían que no. Por precaución. Precaución, pero que todavía no decidían si podía o no jugar. Pero sí, es una baja importante, estuvo muy bien en ese partido. Sí, no, es de todas maneras, es un equipo que le han hecho muchos goles en la liga regular, sin embargo, en estos cuatro partidos de eliminatoria, cero. Uno, el Atlético Baleares, que ganó el Lugo 3-1. Pero fuera de casa, cero goles. Cero goles. O sea, que es un equipo que en ese aspecto ha mejorado también muchísimo para la liga. Sí, pero es un equipo que defiende más teniendo la pelota que en cuanto a defender cuando el equipo contrario le ataca, ¿no? Es un equipo que tiene mucha posición, tiene mucho tiempo el balón y así es, defiende. Es distinto a la Yo distinto. Lo he visto en este partido, que lo vi completo el domingo. Veo un Lugo diferente al de la liga regular, ¿eh? El de la liga regular tocaba mucho y tocaba y salía. Sí, pero muy Antonio, grande. En este partido el empate le valía. Claro, claro, en la liga regular te tiene que ir por tres puntos y es diferente, ¿no? Es que, en este tipo de partidos se puede jugar es que distinto. Tú vas con un 3-1, tú lo que vas claro, es defender. Aguantar, claro, esperar. Entonces claro, te hace jugar. Entonces este partido tampoco distinto, puede claro. ser un partido referente para el Cádiz, ¿no? Pero bueno. Pero sí, se vio un equipo que luchó, trabajó mucho, muy concentrado todo el partido, a pesar de que el Lugo, en este caso el Atlético Baleares, dado también las condiciones del terreno de juego, el césped sintético que te podía hacer siempre, tienes un hándicap, pero se mostró muy expeditivo, tiene una defensa muy veterana, sí. Con ahí el Aitor, un lateral derecho rubio, fuerte, muy fuerte. No muy bueno técnicamente, pero sí con un gran poderío físico, Belforti, que ya ha estado también en equipos extremeño. Sí, yo lo vi jugando una liga de ascenso en los barrios y estaban los dos hermanos, eran dos hermanos argentinos, ¿no? Sí. Pues en medio campo jugaba uno y otro. Y otro defensa. Este es el defensa central. Este es el defensa central. Zurdo, creo que me parece. No, es derecho. Es derecho. Hermano, entonces el mediocampista zurdo. Era zurdo, efectivamente. Luego está jugando Garrido porque Víctor Marco es el habitual, ahora jugó Garrido este último partido. Y en ese lateral izquierdo, Manu. O sea, estamos hablando de la línea defensiva en principio, que es muy seria, muy competitiva y que luego de mitad de cancha para adelante trabajan bien y sobre todo se caracterizan por, en su campo, tener un buen trato de balón. Sí, pero sin embargo, también el resultado, estamos hablando del resultado. Estamos viendo cómo le da el balón al Atlético Baleares y ellos lo esperan prácticamente en la línea de centro. Porque del Atlético Baleares lo que hizo con David Sánchez es retrasar a David Sánchez para que empezara iniciar la jugada al lado de sus defensas. Y ahí lo dejaban. Sí, pero tenemos que siempre pensar que llevaban un resultado de 3-1 claro. a favor y que no tenían prisa y que no tenían ninguna obligación de tomar riesgo ninguno hasta que el partido así lo requiriera. Y como no lo ha requerido, pues el resultado 0-0 le iba bien. Incluso en la ida, Antonio, cuando se le iba ganando por 2-0 en Lugo, el Atlético Baleares tuvo oportunidades de marcar. O sea que allá fue más vulnerable a la ida que en el partido de vuelta. El Atlético Baleares también tiene futbolistas de mucha calidad, de medio campo para arriba. Son jugadores que han hecho muchos goles siempre, Antoñito, ¿no? Dani, que son futbolistas que... Pereira también, hombre, que estaba... Entonces es lógico que te hagan ocasión y más con campo por detrás, ¿no? Yo creo que ya te digo, este equipo ha mejorado muchísimo en el aspecto defensivo en esta fase que está jugando de doble eliminatoria y va a ser un equipo complicado, ¿eh? Además, Belincoso es un delantero que lo hemos visto por aquí, la Balona estuvo hace dos temporadas, tres, un campeonato magnífico también. Y es un delantero fuerte, tosco, rápido, pero que puede ser mucho... En tercera división, con la Balona. Pero Antonio, es un delantero que fuera del área, o sea, lejos de la portería... Sufre. No es, o sea, le no cuesta es, trabajito, igual que Calle, delantero, ¿no? Que tiene Calle que estar... Domingo lo hemos sacado del área. Y ese número 23, Ramón, Diego Díaz, fue un jugador que sorprendió, porque normalmente juega, ahí entraba Javi Rey, y otro chico que juega casi en el doble pivote, y vemos como también ya empieza a mandar los cambios de posiciones, ya que él iba a ubicarse y seguramente subiría algo más a Arandona, que también estuvo jugando en el Real Jaén. En el Real Jaén jugaba un poco más en la banda derecha. La banda derecha. Ahora no, está jugando como doble pivote. Aquí en Carranza. Sí, yo te voy a ser sincero. Yo sí, por ejemplo, yo tendría que jugar contra el Lugo en una eliminatoria. Por supuesto, no pondría este partido como referencia, ni mucho menos. O sea, yo pondría un partido en casa de ellos contra... El Atlético Baleares, por ejemplo, el que ganaron 3-1. Exactamente. Ese es el que más referencia me puede dar a mí para saber con lo que me voy a encontrar. Porque para mí este no es real. O sea, es real. Pero
pero, sí, sí, pero tú tienes un resultado 3-1 de vuelta. Exactamente. Diferente. Entonces yo creo que para mí el partido clave, y seguramente José también lo tendrá. Y además, Ramón, porque este partido se disputó en un césped sintético. Correcto. Entonces ya la forma de tocar el balón, la forma de para los jugadores técnicamente buenos. Los centrales resultado. Son Belfort y ¿quién es el otro? Jugó Garrido. Garrido. Garrido lleva 4 goles. Ha hecho 4 goles en la liga regular. Sí. Tiene que ser un... Sí, pero el que te fue titular fue Víctor Marco, que también podía jugar de lateral izquierdo, bueno, pero... Me llamó la atención que digo, mira, un central que ha hecho 4 goles tiene que ser un futbolista que ama en la estrategia de Corny. Que son gente muy alta. Quitando Belforti, que parece que es más grande, pues mide 1,83 m, el resto 1,88 m. Es un equipo de buena, de una altura media. Pero a mí también me han dicho que cuando le mete al equipo rival velocidad a la contra, sufren, le hace muchísimo daño. Lo pasan mal. Sí, y eso le pasó con el Castilla. Porque Belforti es lento, es un jugador lento. Claro, son lentos. Corpulento. Y en el momento que le meta un poquito de velocidad al equipo contrario, con espacio, porque ellos normalmente te van a dominar un poquito, y si tú le coges la contra, yo creo que es un equipo que se le puede hacer daño. ¿Sabes? Que es Guisola lo que hay que... la cartilla y explicarle bien lo que hay que hacer. El problema no es que Ikechi corra, sino que corra, que le llegue, que corra bien, que termine bien la jugada. Con sentido, que termine la jugada, ¿no? Bien. Yo muchas veces le veo correr y le digo, bueno, y ahora se tiene que parar allí un cuarto de hora para que lleguen los demás. Lleguen los demás. Entonces, yo creo que no es un hombre tremendamente rápido, pero va bien y tal y cual, pero creo que no sabe jugar fútbol. Yo no creo que no lo aprovechan lo suficiente tampoco. No, te voy a explicar. No, lo que dice Manolo, no lo aprendido, elige mal siempre. Pero elige, y termina un jugador, mal. Un jugador que tú sabes que va a llegar solo, los desmarques tienen que ser roturas hacia adentro. Para que tú, si ganas por velocidad, te vaya directo a puerta, no que te vaya al banderín del córner. O sea, es que a veces tú también le tienes que sacar provecho a la velocidad. Yo me acuerdo, Tilico. Yo a Tilico jugando en una banda, era muy rápido, pero al final, nada. Lo metimos delantero centro y Tilico cuando te rompía por allá, dios, era gol. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Quinsola y Ikechi son gente muy rápida. En vez de buscar pase en largo por banda, que meta diagonal y hacia adentro y meterle pase por dentro. Eso yo creo que... Y se puede hacer. Entonces, trabajarle mucho, no solo la llegada y el centro, que también es importante, sino... desmarque de ruptura hacia adentro y venga, y el momento que él se vaya no lo cogen más, eso. Pero, lo tengo clarísimo. De todas maneras, si no se echen toda la temporada ahora que quedan 7 días de competición. No, de todas maneras muchas veces el futbolista incluso llevando el balón él hace la carrera recta para el banderín de córner, cuando es lo que tú dices, las diagonales con la velocidad que tiene, que se mete directamente delante. Hay una jugada que Antonio y Hugo se acordarán, y ustedes también, que arranca desde el campo del Cádiz, desde el centro, y empieza a irse por velocidad, tira un balón largo por entre medio de los centrales. Eso fue en Ceuta. En Ceuta. Y llega y marca gol. O sea, si es que tiene una velocidad que no es normal. Él lo que tiene que intentar es que su llegada tenga posibilidad de finalizar la jugada. Por eso decía. Porque yo, lo que estamos es, ¿quién lo va a acompañar? Es que no lo puede acompañar nadie. Es muy difícil acompañar a Ikechi. ¿Y quién lo va a doblar? Igual los laterales. El que el lateral que esté con Ikechi difícilmente lo puede doblar, ¿no? Si no hace falta que lo acompañe para estar en línea con él, claro. Te puede sacar él 15 metros. Lo malo es que... No, luego tiene que hacer la pausa para dejar que llegue. Pues también. Claro. Claro. O sea, si él el tiempo que tarda el balón, desde saca el centro hasta que llega el delantero, es justo. Claro. Porque en Albacete se lió, ¿saben? Albacete llegó 2 o 3 veces, la controló, la paró. Es lo que hablamos, cuando se quiso dar cuenta, no ya sabían que estaba. No sabe interpretar, no sabe jugar el partido. Decide mal el último pase, la última acción del juego, sí, se equivoca mucho haciendo... Por eso yo siempre digo que tú le tienes que sacar provecho a lo que tiene. ¿Qué tiene? Velocidad. Pues intentar que esa velocidad sea hacia portería, no hacia el córner. Que sea última jugada, último tiro, o sea, enfrentarse al portero. Aunque la tenga que finalizar él, claro. Yo creo que es un jugador que es muy aprovechable por su velocidad, lo tengo muy claro. Es que vamos a ver, estamos en segunda vez, como dice Antonio Díaz, y si hiciera todo lo que estamos pidiendo, seguramente no estaría aquí, estaría en Granada, seguramente jugando. Entonces claro. Digo yo una cosa a Manolo y Antonio, ustedes, en un resumen, digamos, general, ¿qué posibilidades veis del ascenso al Cádiz? ¿Qué le dais? Hombre, si el parámetro es las dos últimas eliminatorias, con el Castilla y con el Albacete, yo creo que... Para preocuparse, ¿no? Para preocuparse. La primera la descartamos porque fue una diferencia incuestionable, ¿no?, del Castilla sobre el Cádiz.
La segunda, pues a un 50%, quizás el Albacete le faltó un poquito más creerse en el partido de Carranza que podía ganarlo, y porque un gol le valía porque el empate a uno, aunque el Cádiz marcar, pero no se lo creyó, pero yo creo que un equipo que le puso las cosas muy, muy difícil al Cádiz, ¿no? Si nos ponemos o comparamos esa eliminatoria con la que viene ahora, yo creo que lo tiene un 50% para mí. Sí. Yo entiendo que lo que viene haciendo el Cádiz en los últimos partidos, fundamentalmente en estas dos eliminatorias que hemos tenido, no nos permite ser muy optimistas, la verdad. Yo no tengo un conocimiento amplio del Lugo, lo he visto, pero no un conocimiento como para decir. Pero vamos, yo creo que la eliminatoria puede estar al mismo nivel de la que hemos tenido con el Albacete. Yo estoy de acuerdo con Manolo Lé. Vamos a ver también, según también la encuesta que solemos hacer, cuál es el sentir del aficionado del Cádiz en esta eliminatoria. Por lo que puedo leer, un equipo que juega al toque, que le gusta tener la posesión del balón, y el Cádiz yo creo que lo tiene complicadillo, porque el Lugo, quiera que no, es un rival que está ahí, y podemos, si sacamos un buen resultado allí, podemos ascender fácilmente. Es un rival duro, un rival que en su casa está sacando buenos resultados. A la vista está eliminado un Eibar, está con eliminado también un campeón de grupo, y a ver, allí por lo menos un 1-1, digo yo, ¿no? Y aquí rematamos con un 2-0, y para la fuerte, Ramón. Hombre, el Lugo, los números están ahí, ¿no? Y el juego, que es un equipo que, vamos, yo lo he visto varias veces, el otro día lo vi con el Baleares, tácticamente es un equipo trabajado, Quique Setién lleva ahí desde el 2009 por algo. Pero vamos, que tampoco nos vamos a enfrentar, como están vendiendo, ni al Liverpool ni al Barcelona, ¿no? El Cádiz, creemos que el partido que le tiene que ser el Cádiz debe de ser este. Y bueno, a viajar con todos los ánimos del mundo, y esperemos sacar un buen resultado allí. Hombre, preferible, porque si no hubiera sido Tenerife con Ponferradina, y de los tres preferiría el Lugo, la verdad. Pero bueno, también hay que reconocer que el Lugo en su campo es bastante fuerte, y como no saquemos un buen resultado allí, y tal y como está jugando el Cádiz, veo complicado la remontada. Pues el peor que de todos los que quedan, es el peor que está clasificado, pero también tiene fama de tener mucha posesión del balón y sabe mover el balón con criterio. Pero yo creo que allí, con los aficionados que vayamos y el apoyo, marcando un golito allí y finalizando aquí la eliminatoria, estamos en segunda el año que viene. Con criterio ha hablado la afición del Cádiz, la verdad que hemos quedado, porque todos los que hablaron creo que lo han hecho con muchísima propiedad, sabiendo muy bien lo que decían, y sabiendo entonces, cuando esta afición, como hemos visto la prueba inequívoca con estos que hemos hablado ahora, tiene alguna inquietud, merecen ser escuchados como un... Hombre, y además que conocen al rival, cómo juegan, han hablado perfecto, vamos, han hecho un análisis, cada uno a su forma, de muy categoría. Bien, muy bien, lo que viene a apoyar lo que yo siempre digo, que dice, no, es que tú eres aficionado. El aficionado sabe ver fútbol, lo que no sabrá es entrenar un equipo de fútbol, pero claro que sabe lo que ve, ¿no? Después de tantos años. Y hay veces que no lo sabe entrenar ni los entrenadores. También lleva razón, pero bueno, es que lo hay de todo en la vida del señor. Y hay entrenadores que en un equipo... ¿Eh? Tú eras caprichoso como entrenador bastante, ¿no? No era caprichoso, simplemente... Bueno, era, no eres. Yo activo, a mí hubo una vez que se me tachó de caprichoso, y solamente... Lo que pasaba era... Sí, yo me recuerdo de un tal Antonio Díaz en el diario. Sí, Antonio Díaz, pero bueno, pero vamos a ver. Yo decía, bueno, vamos a ver. Si yo rectifico a Antonio Díaz, va a terminar aprendiendo. Por lo tanto... Tú le enseñabas a mi jefe, que todavía bien poco. Yo una pregunta. Todavía no hay horario para el partido de vuelta. Se especula con que el horario se lo ponga a partir del lunes, después de finalizado el partido de España... Porque si España queda como primera de grupo, juega el próximo sábado, día 23. Si España queda segunda de grupo, juega el domingo 24. Con lo cual, Cádiz quiere no coincidir con España. Lógico. Y además, me parece lógico, por un lado. Pero también porque seguramente el técnico, como ya lo hizo el partido de ida, aquí de vuelta contra el Albacete, quería que fuese tarde, a partir de las 8 o 9 de la noche. Yo digo una cosa.
en el Lugo están acostumbrados a jugar a la fresquita, no hace tanto calor. No, han jugado muchos partidos al mediodía. Pero, bueno, pero no le hablo de la climatología. Es un equipo veterano. Si se juega con calor y en un campo seco, que ellos también allá les gusta el campo mojadito, y a un equipo veterano, ¿no influiría como pasó Italia con España, que le secaron el campo? Y cuando juegan contra el Barcelona, los equipos le ponen el campo seco para que no corra la pelota. Y eso va a depender del resultado que tú traigas de allí. Eso va a depender también del horario que te ponga la televisión. Porque la televisión tiene algo que decir. No, si el horario ya, por ejemplo, el de este domingo lo ha puesto la televisión. La televisión. ¿Sabes que la televisión tiene algo que decir? Es que todo, si tú traes un buen resultado de allí, y entonces sí, y si tú ganas allí, entonces sí, ellos van a tener que tomar riesgo. Ahora, si ellos traen un buen resultado, el que vas a tener que tomar riesgo eres tú, el que vas a tener que dar algo de fútbol eres tú. Y entonces, tendrás que poner el campo como te interese lo mejor posible, y cuanto más fresquito esté para aguantar, mejor. Entonces, yo creo, yo siempre digo que el partido no se, espero, y no quiero equivocarme, el partido no se va a resolver en Lugo, de ninguna de las maneras. La eliminatoria. La eliminatoria se va a resolver en Carranza. Y entonces ahí ya el técnico, los técnicos tendrán que tomar la decisión más adecuada, que es lo mejor que le puede haber. Yo estoy de acuerdo, lo comenté ayer también en una parodia que di de que yo creo que el Albacete se equivocó de todas, todas. El Albacete tenía que haber ido a buscar un gol a Carranza y yo creo que se asustó. Igual que el Cádiz tuvo que haberlo buscado en Albacete. También, que lo fuscó al principio y luego ya se vino atrás. Pero eso te digo que yo creo que ahora mismo todo va a depender del resultado que se haga en Lugo, sin ningún tipo de duda. Nosotros también dependemos de nuestro realizador, de los programas también, y como decimos siempre, los miércoles suelen hacerse bastante cortas las tertulias y en este caso ha ocurrido más de lo mismo. Manolo me mira como diciendo, ya hemos terminado así, Manolo, ya nos tenemos que marchar. Pues nada, agradecido por la invitación. Muchísimas gracias a usted por haber venido a esta hora tan intemperativa de la noche. Yo sé que ya... Esta hora es muy saludo a los nietos, ¿no? Que te ven, ¿no? Y después... Sí, me ven mañana a las 5 de la tarde, no, a las 4 y pico. Ah, bueno, sí, porque ahora es tarde. Pues ya a esta hora ya no está. Pero puedes saludar. Entonces me ven, claro, sí. Mañana. A mis nietos Manuel y Mauro y a María, por supuesto. Y Antonio también tiene que estar con... Hombre, a mi nieto vale que no se pierde una, que le gusta un montón el fútbol. Me da unas palizas de categoría con la pelota. Cada vez que me coge me vuelve loco. Y nada, muchas gracias por invitarme de nuevo. Placer. Muchísimas gracias a ustedes y nosotros también no queremos pedir, sino antes también darle un abrazo muy grande a nuestro muy buen amigo Manolo Rueda, que ha tenido, desgraciadamente falleció su esposa el pasado sábado y nosotros de aquí queremos darle y dar nuestro apoyo moral al bueno de Manolo Rueda. Un fuerte abrazo y que en paz descanse y a toda la familia. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que tengan una muy, pero que muy buena noche.